tiraba. Ya. Entonces, estudiantes, acuérdense que yo subí una guía de tareas que era para el jueves, si no me equivoco. Voy a dejar los últimos minutos de la clase por si alguno tiene dudas al respecto. Y voy a continuar con lo que nos faltó la clase pasada. Nosotros habíamos hablado de lo que era el movimiento relativo, lo que era sistema de referencia, sistema de coordenadas, lo que era la distancia recorrida, que también se llama trayectoria, por ejemplo, el desplazamiento. La velocidad también hablamos y la rapidez media. Lo que nos faltó hablar fue la velocidad relativa. ¿Ya? ¿A qué se refiere eso? Habíamos dicho antes, por ejemplo, que cuando uno estaba hablando de que el movimiento era relativo, se podría decir, significaba que dependía de quién estaba mirando el movimiento. Por ejemplo, aquí tenemos a este skater que ya habíamos hablado de él antes, que lanzaba un balón hacia arriba, y resulta que con el movimiento y al lanzar el balón hacia arriba se genera un movimiento elíptico, ¿ya? Que es este que va aquí, así con la flecha, de aquí para allá, ¿ya? Pero eso es lo que nosotros vemos desde afuera, se podría decir, desde viendo al skater moviéndose completamente con el balón. Pero si vemos el movimiento del skater, según como él se está moviendo a la misma velocidad que el balón horizontalmente, él lo único que ve es un movimiento vertical, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que él está viendo otro tipo de movimiento que en vez de el movimiento que nosotros vemos. Y como él está viendo otro tipo de movimiento, significa que también está viendo otro tipo de velocidad, se podría decir. Entonces, al final, la velocidad también va a depender de quién lo mire. Entonces, por ejemplo, en este caso, que habíamos hablado de los autos en la clase anterior, aquí vemos dos autos que nosotros desde afuera, desde arriba, se podría decir, estando quietos, podemos ver que el auto negro, tanto el auto negro como el auto gris, se están moviendo. Permiso, tengo que... Igual. ¿Aquí? Es un perrito que anda molestando. Ya. ¡Ay, no te puedo quedar! ¿Verdad? Ya. Entonces, el auto negro, tanto el auto negro como el auto gris se está moviendo. Según como nosotros estamos quietos, desde arriba podemos ver que ambos se mueven. Pero, ¿qué pasa con el auto negro? Si es que, ¿cómo ve el movimiento el auto negro? Eso lo ve como se ve en esta imagen. El auto negro, en vez de ver, como no puede ver cómo se mueve sí mismo, él se ve como si estuviese quieto, se podría decir. ¿Ya? ¿Cómo se genera este efecto? Al final la cámara está moviéndose a la misma velocidad que el auto negro. ¿Y qué efecto da? ¿Da un efecto? ¿Cómo observa el movimiento del auto gris en este caso? Si se pueden dar cuenta, el auto gris se va moviendo más lento que en el primer caso. Y eso es debido a que como el auto negro se está moviendo al mismo sentido que el auto gris, da como un efecto visual de que se está moviendo más lento. Pero en realidad, ambos se están moviendo con la misma velocidad que en el primer caso. ¿Ya? Perdón, que me distraje un poquito con esto. Ya, perito que me anda molestando. Ya, ahora sí. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo calcular esas velocidades distintas que tenemos. ¿Ya? Ahora, obviamente mi explicación de ahora no estuvo muy clara, pero a medida que vaya dando estos ejemplos se les va a aclarar un poquito más. Ahora tengo que pasar al screen mirror, en un segundo. Aquí. Un segundito. Ya. Entonces aquí tenemos el mismo caso, exactamente el mismo caso, donde estamos viendo desde arriba el movimiento de ambos autos. Imaginemos, por ejemplo, que el auto gris se llama el auto A, se podría decir, mientras que el auto negro sería el auto B. Imaginemos que, sabiendo que el auto gris es más rápido que el auto negro, imaginemos que la velocidad de A sea de unos 15 metros sobre segundo, mientras que la velocidad de B sea de unos 10 metros sobre segundo.
Aquí podemos ver que ambos tienen una velocidad o se mueven hacia la derecha, ¿ya? Imaginemos que tenemos un sistema de referencia de positivo hacia la derecha. ¿Qué significa eso? Eso lo vamos a ver luego. Mira, ahí van a entenderlo. Denme un segundo, voy a poner aquí más x. Entonces, si se dan cuenta acá, estas dos imágenes, o sea, representan el movimiento de ambos autos relativo el uno con el otro. Voy a ver en el chat, permiso, si había alguna pregunta o algo del estilo. Primero, no, ya. Entonces, ¿qué está pasando aquí a diferencia de lo que tenemos acá? En el caso de arriba, estamos viendo el movimiento del auto gris con respecto al auto negro. Es decir, ¿qué es lo que está observando el auto negro? Y en el caso de abajo, estamos viendo el movimiento del auto negro con respecto al auto gris. Es decir, ¿cómo ve el movimiento del auto, el auto gris, se podría decir? ¿Cómo ve el movimiento del auto negro según cómo lo ve el gris? ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, aquí en el primer caso, en la imagen número 2, donde el auto A es el gris y el auto B es el negro, podemos ver lo siguiente, que la velocidad del auto negro se ve como si fuese de 0 metros sobre segundo, porque en realidad no se está moviendo, ¿ya? Sino que es el resto el que se está moviendo. Y la velocidad del auto A, en un principio nosotros que ambos tenían una velocidad de 15 metros sobre segundo y el otro de 10. Pero en este caso no tenemos idea qué velocidad tiene. ¿Ya? No tenemos idea porque en realidad nunca les dice el dato, se podría decir. En el caso del segundo, primero que todo, y también vemos que como no se mueve el auto B, no se mueve, no puedo decir que se está moviendo a la derecha ni a la izquierda. Pero el auto A sí se está moviendo. Entonces, y vemos que se mueve hacia la derecha. En el segundo caso, tenemos el auto A y el auto B nuevamente. En este caso vemos que el auto A, que es el gris, este no se está moviendo. Es como, da la ilusión de que no se está moviendo. Entonces voy a tener una velocidad de 0 metros sobre segundo. En el caso del auto B, sí se está moviendo, no sabemos su velocidad, pero sabemos que se está moviendo a la izquierda. ¿Ya? ¿Qué significa eso? ¿O por qué está sucediendo eso? Porque finalmente estamos viendo el movimiento del auto negro según la perspectiva del gris. El gris, finalmente, como se ve acá, es lo que estaría observando. Lo que está viendo el auto. En el segundo caso, vemos que el auto negro se está moviendo a la izquierda. Y eso es porque, si lo vemos acá, el auto gris finalmente, como está avanzando, ve que y como el auto gris, como está avanzando, y según él no se está moviendo, sino que es el resto el que se está moviendo, da la ilusión de que el auto negro se está moviendo hacia la izquierda. ¿Ya? Se dan cuenta, según quien lo mire, el otro se va a mover. Y se va a mover en sentidos contrarios. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? La idea de esto es obtener la velocidad que percibe el uno del otro, ¿ya? Y eso va a depender de según quién es el que está observando. ¿Por qué es importante el hecho de que uno se mueva a la derecha o a la izquierda? Porque si se dan cuenta, en un principio había dicho que nuestro sistema de referencia es de X positivo hacia la derecha. Eso significa que todo lo que vaya hacia la izquierda va a ser negativo, ¿ya? Por lo tanto, en el primer caso, donde ambos se movían a la derecha, sus velocidades son positivas. En el segundo caso, en el segundo caso, ahí sí, en el segundo caso, en el auto A se mueve a la derecha y en el último caso, el auto B se mueve a la izquierda, entonces tiene una velocidad negativa. Bien. Entonces, imaginando que se conservan las velocidades, imaginando que estamos hablando siempre del mismo caso, y se conservan las velocidades que uno es de 15 y el otro es de 10, donde el que tiene el auto gris sería una velocidad de 15 metros sobre segundo y el auto negro sería una velocidad de 10 metros sobre segundo.
Bien, vamos a ver. Entonces, ¿qué quiero obtener? Quiero obtener cuánto es la velocidad del auto. Vamos a hablar del primer caso que sería este, ¿ya? ¿Qué quiero saber? O qué quiero que ustedes aprendan en realidad. Quiero que aprendan a calcular cuánto es la velocidad del auto gris según cómo lo mira el auto negro, ¿ya? Hay dos maneras de pensarlo, una manera lógica y una manera matemática, se podría decir. La manera lógica es el hecho de que si el auto gris se mueve a 15 metros sobre segundo y el auto negro se mueve a 10 metros sobre segundo, como ambos se están moviendo a la misma, o se están moviendo a la derecha, yo podría saber lógicamente que como uno se mueve a 15 metros sobre segundo, que sería el A, y el B, como se mueve a 10 metros sobre segundo, si es que ambos fuesen a la misma velocidad, si es que ambos fuesen a 10, ellos se, si se uno con respecto al otro, ¿cómo observaría el movimiento? Sería que ambos verían que están quietos, porque al final están yendo a la misma velocidad. Pero resulta que uno es más rápido que el otro. Pero ambos se están moviendo. Entonces, ¿qué significa eso? Que si esto lo represento con un vector más grande, que sería el vector velocidad de A y el vector velocidad de B, si se dan cuenta, uno es más pequeño que el otro. ¿Ya? Eso significa que si yo quiero saber cuánto es la velocidad de el vector A, o sea, perdón, ¿cuánto es la velocidad del auto gris según cómo lo ve el auto negro? Va a ser igual a lo que sobre, que serían aquí, si estos serían los 10 metros sobre segundo, y aquí serían los 5 metros sobre segundo. ¿Ya? Lamentablemente no tengo una manera mejor de representar esto, porque, bueno, quizás lo represente así. Pero en sí, eso es como la manera lógica. Si yo me estoy moviendo a la misma velocidad que otra persona, ambos se van a percibir que están como si estuviesen quietos y que es el ambiente que se está moviendo. Pero si uno se mueve más rápido que el otro, que es el caso de aquí, se podría decir, que es el primer caso, se puede ver que la velocidad es un poquito, o sea, se puede ver que este tiene velocidad, pero este está quieto realmente. Es complicado explicar la velocidad relativa. No creo que estén entendiendo muy bien, pero a medida que vaya a dar más ejemplos, se va a entender mejor. ¿Ya? Así que paciencia. Bien. Necesitaría otro video, quizá. Ya. Pero, en fin. ¿Cómo lo puedo ver de una manera matemática? Yo sé que la velocidad de A es de 15 metros sobre segundo. A, recuerden que es el auto gris. La velocidad de B es de 10 metros sobre segundo. Yo quiero saber cuánto es la velocidad de A según cómo lo mira B. Así se explica el B, lo que es la velocidad de A sobre B, se refiere a eso. Ahora, ¿cuánto es la velocidad de A según cómo lo mira B? Si yo quisiera saber cuánto es la velocidad de B, o sea, el auto negro, según cómo lo mira el auto gris, tendría que hacer totalmente lo contrario. Es decir, ¿cuánto es la velocidad de B según cómo lo mira A? ¿Ya? Insisto, necesito que se entienda bien esto. La primera imagen de acá representa ¿cuánto es la velocidad? Representa la velocidad del auto gris. ¿Cuánto es o sea, representa la velocidad del auto gris según cómo lo mira el auto negro? La imagen de abajo representa cuánto es la velocidad del auto negro según cómo lo mira el auto blanco. ¿Ya? Si se dan cuenta, es simplemente al revés porque al final son casos distintos. ¿Ya? ¿Cómo calculo eso? ¿Ya? Yo sé que para calcular esto simplemente, de manera lógica tendría que restar nomás la velocidad de, ¿cómo se llama? Ya.
tendría que simplemente reemplazar la velocidad del... O sea, me trae el perro, me disculpen. Ya. Tienen que saber, de manera lógica, que simplemente tengo que restar la velocidad de que va más rápido, o sea, de B, menos la velocidad de que va más lento. ¿No? Eso solamente, eso simplemente, esa lógica se puede ver en este caso más. En el segundo caso, tienen que verlo al revés, ¿no? Si yo quiero saber cuál es la velocidad de relativa según el segundo caso, simplemente tienen que entender. Ya, maldición. Sorry, lo lamento mucho, pero es que me distrae demasiado ese perro. Ya, miren. Entendiendo esto, la parte de aquí arriba, insisto, todo nuevo. A representa la velocidad del auto gris. B representa la velocidad del auto negro. Esto, el que sea B sobre A sobre, perdón, el que sea A sobre B, implica que cuánto es la velocidad del auto. Oh, ya mira. Disculpen, chicos, disculpen, disculpen. De nuevo. Ya sea. Ah, qué bueno. Ya. Ay, claro. Me salió mal, ¿verdad? Ya, a ver. Ay, ¿cuánto es la velocidad de...? Ya, sí, está todo bien. Solo me haya confundido. Ya. ¿Cuánto es la velocidad de A? Es decir, ¿cuánto es la velocidad del auto gris según cómo lo observa el auto negro? De manera matemática simplemente tengo que hacer esto. Esto va a ser igual a el auto gris menos el auto negro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque simplemente sé que como ambos se mueven hacia la derecha, se podría decir. Uno más rápido que el otro, simplemente tengo que restar la velocidad del auto que va más rápido menos la velocidad del auto que va más lento. Es decir, 15 metros sobre segundo, que es la velocidad del auto. Perdón. Ah, ya sabes qué. Me confundo haciendo todo el tema de A. Yo creo que ustedes también se están confundiendo van a hacer el tema de A y B. Voy a hacer lo siguiente. Este es el auto gris. Ya ves. Este es el auto gris. Gris, G de gris y N de negro. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es la velocidad del auto gris según cómo lo observa el negro? Va a ser igual a el auto gris, la velocidad del auto gris menos la velocidad del auto negro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el gris va más rápido que el negro. Entonces, así voy a obtener que la velocidad según cómo lo ve el auto gris, la velocidad del auto gris según cómo lo ve el auto negro va a ser igual a los 15 metros menos los 10 metros sobre segundo. ¿Ya? Y eso entonces va a dar a 5 metros sobre segundo. ¿Qué significa esto? Sabemos que en un principio el auto gris tiene una velocidad de 15 metros sobre segundo y el auto negro tiene una velocidad de 10 metros sobre segundo. Si yo doy el segundo caso, el auto negro observa que el auto gris no tiene una velocidad de 15 metros sobre segundo, sino que observa que tiene una velocidad de 5 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque resulta que ambos se están moviendo. Y el auto negro, como observa que tiene, como observa otro tipo de movimiento, en vez de observar que el auto gris tiene una velocidad de 15 metros sobre segundo, en verdad observa que tiene una velocidad de 5 metros sobre segundo. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa en el caso contrario? ¿Qué pasa en el caso en que en vez de observar el movimiento del auto gris, según cómo lo observa el auto negro, vamos a hacerlo al revés? ¿Cómo observa el auto gris el movimiento del auto negro? ¿Ya? Entonces ahí tenemos que poner, ¿cómo observa? En sentido de velocidad, ¿cómo observa el auto?
como cuánto es la velocidad del auto negro según cómo lo observa el auto gris. Entonces ahí tenemos que respetar lo que es la, cómo es el sentido de la ecuación. ¿Ya? Aquí, si se dan cuenta, es gris menos el negro. Entonces aquí tenemos que hacer al revés. La velocidad del negro menos la velocidad del auto gris. ¿Ya? Entonces, ¿qué diferencia hay acá? ¿O qué diferencia se presenta acá? Resulta que, en un segundito, ah, no, espera. Si se dan cuenta, lógicamente, como observamos en la imagen aquí abajito, el auto negro se mueve hacia la izquierda. Acuérdense que habíamos hablado que la velocidad es una magnitud vectorial. Es decir, que depende de su valor, o sea, el símbolo, va a ser positivo o negativo, si es que va a la izquierda o si es que va a la derecha. ¿Ya? Entonces, lógicamente, esto nos tiene, como sabemos que aquí el auto negro se está yendo hacia la izquierda, este valor que tenemos acá nos tiene que dar negativo. ¿Ya? Y resulta que sí nos da negativo, porque al final sabemos que la velocidad del negro, según cómo lo observa el gris, va a ser igual a la velocidad del negro menos la velocidad del gris, que sería los 10 metros sobre segundo menos los 15 metros sobre segundo. ¿Ya? Y eso nos da negativo, que entonces velocidad del negro según cómo lo observa el gris va a ser igual a menos 5 metros sobre segundo. ¿Por qué nos dio negativo? Porque resulta que el movimiento del negro, según cómo lo observa el auto gris, es hacia la izquierda, se podría decir. ¿Ya? Porque finalmente, si yo estuviese dentro del auto gris y yo pienso que yo no me estoy moviendo, sino que es el ambiente que se está moviendo alrededor, yo vería que el auto negro estaría, una vez que yo lo adelanto, yo vería el auto negro yéndose hacia atrás. No sé si ustedes por ejemplo, han andado en colectivo, no han andado en bus. Cuando el bus o el colectivo adelanta otro auto, uno ve como si el auto, que el auto, uno ve por la ventana que el auto al final está yendo hacia atrás. Por eso aquí me da una velocidad negativa. En el caso contrario, si yo estoy dentro del colectivo que adelanta otro, el que adelanta otro auto, el otro auto observaría que el colectivo estaría yendo hacia adelante. Y por eso mismo aquí aparece como un número positivo. Porque al final él está observando que el colectivo es el que avanza. ¿Ya? Eso es un ejemplo de lo que es la velocidad relativa. Ahora, ya. ¿Hay alguna duda hasta ahora sobre eso? Sobre todo lo que es la velocidad relativa, que lamentablemente pido perdón por lo mal que me salió. Pero me distraje mucho con Ah, esto. profe, yo tengo dudas. Sí, dime. O sea, más para aclarar, o sea, todo esto va dependiendo de la perspectiva de por donde uno lo está viendo. Sí, exactamente. Ya. Ya, porque, insisto, imagínense, ando en auto y adelanto otro auto. Yo veo que el otro auto se va a ir yendo hacia atrás, pero el otro auto va a ver que yo me estoy yendo hacia adelante, que es lo que está pasando acá. ¿Ya? Eso es en el sentido que al final todo va a depender de cómo uno lo mire, prácticamente. Por ejemplo, Dime. espera que me olvide. No te preocupes. Entonces, profe, Dime. tal cual como usted dijo, si yo estoy en un auto y adelanto otro, el sentido va de manera positiva, ¿Quién? Pero ¿o depende de no? quién lo mire, pues. Imagínense que hacia adelante sería positivo. Todo lo que vaya hacia adelante es positivo. ¿Ya? Es positivo. Si yo adelanto otro auto, yo voy a ver que ese otro auto va a ir hacia atrás. Entonces él tendría un sentido negativo. Si ahora, en vez de verlo según como yo lo miro, y lo veo según como el otro lo mira, él vería que en vez de ir adelante, vería que yo que estoy adelantándolo, él va a ver que yo voy a ir hacia adelante.
¿no es cierto? Y entonces yo, según lo como él lo mira, yo soy el que va en el sentido positivo. Si alguien estuviese arriba, observando a ambos autos, que donde uno se está adelantando al otro, ese alguien que está arriba estaría viendo que todos tienen un movimiento en sentido positivo, o sea, todos se mueven hacia adelante. Él no ve que uno se va hacia atrás y otro va hacia adelante, sino que él ve que ambos se están moviendo hacia adelante. Entonces todo depende de cómo se miren. Eso es lo que indica aquí lo que es la velocidad relativa, y lo que, más que nada. Y esto es una manera matemática de ver cómo lo percibe cada uno. Dime. Lo fundamental en esto vendría siendo la posición. Ahí va determinando los valores de cada cosa. Específicamente la posición, pero el desplazamiento. Acuérdense que el desplazamiento. Sí, el desplazamiento puede ser positivo, puede ser negativo, ¿ya? Y la velocidad depende del desplazamiento. Entonces también la velocidad puede ser positiva o negativa. Por eso aquí hay signo, se podría decir. Ya. Yeah. Acuérdense de eso. Ya, perfecto. Mira, qué buenas preguntas me dieron. Acá. Ya, no voy a profundizar más en esto porque necesito hablar sobre lo otro. ¿Okay? Así que voy a finalizar esta reunión y voy a comenzar otra. Por favor, entren con el mismo código y la misma clave. ¿Ya? Y lo voy a esperar en la otra reunión. ¿Okay? Así que, nos vemos en la otra.